Bonjour tout le monde, on va continuer à ver le cercle de la semaine et on va faire les premières choses qui c'est les versicules de cette semaine. Que c'est Mathieu, Mateo o Matthew 6 and 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y tenemos ahí que es de Reina Valera 1960. Luego lo tenemos en francés que dice Matthew 6 and 6. Matthew 6 and 6. Mets-toi lorsque tu veux. Lorsque tu veux, prière, entrer dans ta chambre, faire ta porte et prie ton père qui est dans là, c'est un droit secret et ton père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Ok, vamos entonces acá a hacer un poquito de participación. A ver, ¿quién va a comenzar? ¿No? No, comencemos por Mario. Faire un petit de repetición, s'il vous plaît. ¿Lo puede decir Más en francés o lo puede decir en español? Acuérdense que el viernes es el viernes de reto. Hoy todavía ah. lo puede decir en español si gusta. Mateo 6:6. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Reina Valera, 1960. Muy bien, merci. Vamos a ver, Denise. Lo voy a decir en español. Mateo Okay. 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, merci. Lisbeth. ¿Lo puedo leer en español? Claro que sí. Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Reina Valera 1960. Muy bien. Vamos a ver quién va. Mary. ¿Va a hacer tu partón participación, s'il vous Oui. plaît? Ok. En francés. Ahí Bueno, como vamos a usted hacer el quiera. intento. Ok. Como usted guste, en francés o en español. El Vaya. viernes es el reto de solo francés. Okay. Bueno, si me quedo, ahí me soplas. Claro. Mateo, sí. Sí. Mateo, lo que tú vio, Pierre, ante dance, ta chambre, feme la porte, priet ton père. Qui es la danse en toi secret? Et ton père qui va ce que tu fais Oui. en secret te recompense Sera. Recompensa. recompensará. Muy bien, excelente. Vaya.
Aquí tenemos entonces nuestro versículo, el cual el día viernes vamos a hacer nuestro reto de leerlo y decirlo únicamente en francés, ¿ok? Para ese día, sí, todos lo vamos a decir, pero únicamente en francés, ¿ok? La participación de esto es bueno. Ya se los he reiterado en otras ocasiones, que el objetivo de que ustedes puedan pues hacer esto, leerlo de este modo, pues no es nada más que para que puedan darse cuenta y también enriquecer esos conocimientos que no van solamente de una área, sino que el idioma francés lo pueden ustedes encontrar en varias áreas, ¿okay? Cuando me refiero a áreas, más bien quizás materias, o en este caso, como son lecturas de la Biblia. Vamos entonces ahora a nuestro tema, ¿okay? Vamos a continuar, miren, vamos a continuar con lo de le vocabulaire de la clase. Y tenemos por acá, vamos a ver. Vamos a recapitular, porque ya vimos el vocabulario de la clase y también hemos visto los tres tipos de artículos: el artículo definido, indefinido y partitivo. ¿Okay? Dice la corte, l'enseignante, le tableau, le cartable, la poubelle, une gomme, le sac à dos, l'étudiante, le casier, le crayon, l'étudiant, le porte-mine, le taille crayon, le stylo, le globe terrestre, la colle, le ciseau, la règle, le sornilure, la chemise, le marqueur, une feuille papier, le cocheur à spirale, le classeur, le verrou, le bloc de notes, le crayon de couleur, le typé, le trombone, la graffeuse. Ok, e hicimos estos ejercicios. Y vámonos por acá, vamos a recapitular. Hicimos estos ejercicios para preguntar de qué son. Vimos primero los artículos definidos, que son le, la y le. Vimos cuáles son para femenino, masculino y plural. Luego, estudiamos que los artículos indefinidos son un, une y de. Y tenemos también luego, por ejemplo, acá, están el primer ejercicio que lo hicimos ubicando cuál era el artículo correcto que iba en cada uno de ellos. Aquí utilizábamos en este ejercicio artículo definido y artículo indefinido. Luego tenemos en la siguiente los artículos partitivos, que son de la y de. ¿Okay? Y también estudiamos que cuando los trasladamos a la forma negativa, los artículos cambian si es indefinido o si es partitivo, cambia el artículo de cuando está en una oración positiva a una oración negativa, cambia por la palabra de, se sustituye por esa palabra. Luego, bueno, teníamos aquí que también teníamos que saber y conocer que podemos decir a le, podemos decir e, a le en plural podemos decir e. Dele podemos decir du y dele podemos decir de. A ver, vamos por acá y teníamos también cuáles son los momentos en los cuales no se debe de utilizar ningún artículo, ¿verdad? Cuando hablamos o nos referimos a ciudades, cuando hablamos de los días de la semana, a menos que sea de una actividad que se realiza constantemente o siempre. Entonces ahí sí indicamos que el artículo sí va con los, no, con los días de la semana. Cuando hablamos de medios de transporte, tampoco decimos je voyage en le voiture, sino que simplemente la preposición. Luego, cuando hablamos de expresiones que llevan con las profesiones, no, a menos que hablemos de forma en particular. Si yo conozco a esa persona con esa profesión, entonces sí. Luego igual las confesiones o las creencias tampoco se utilizan a menos que estemos hablando de un cristiano en específico, ¿ok?
Luego, también de cuando hablamos de cantidades o de nombres que no se pueden contar, que son incontables, hay ciertos momentos en los que no. Y también hay otros verbos que ya traen como, no el artículo, pero sí la palabra de, que también es parte de lo que se escribe igual que uno de los artículos partitivos. Entonces, no podemos decir, je vais son de, dos veces de, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con esos verbos que ya traen la palabra, ya no es necesario volverla a escribir. Bien, hacíamos hasta este ejercicio, miren, hasta el 10. Íbamos como no adivinando, pero sí tratando de saber qué artículos son ahí. Vamos a ver y a completar entonces este artículo partitivo. Permítanme un momentito, por favor. Ok, merci. Dice, complétez avec un article partitif. Pour faire un gâteau au yaourt, il fait un yaourt, sucre, farine, œuf, beurre, sucre, vanille et levure. Digo aquí, dice aquí, para hacer un pastel. ¿Un pastel de qué? Un pastel de yogur, dice. Gâteau es pastel. Entonces, il fait un yaourt, necesitamos un yaourt. Un yogur, dice. Sucre. Sucre es azúcar. Vamos a ir poniendo aquí nuestro vocabulario. Miren. Y vamos a poner nuestro vocabulario. Permítanme. ¿Puedo ir al baño? Claro. Vaya, no hay problema. Vaya, vamos a poner aquí nuestro vocabulario y tenemos que. Aquí está. Sucre. Esto es azúcar, ¿no? Aquí, azúcar. Luego, farín, sería harina. Harina. Luego, estos son huevos, huevos, beurre, esto es mantequilla, levadura. La levadura también es como un polvito, ¿ok? Vaya, entonces, dice. Pour faire un gâteau, aquí son los artículos partitivos. Recordemos que los artículos partitivos, ¿cuáles son? Son de, son de y son de la. Entonces aquí decimos, pour faire un gâteau, un jour, il fait un jour, de la sucre, que vamos a escribir, de la sucre. ¿Por qué de la? Porque azúcar es un nombre femenino. Entonces, es de la sucre, en francés, vea. Harina, también, de la farine, es femenino, de la farine. Huevos, no menciona cuántos huevos son, entonces decimos de saf, ¿ok? Con huevos, simplemente dice huevos, no menciona cuántos. Si dijera la receta cuántos, entonces ahí no utilizamos artículo partitivo, sino que decimos y mencionamos el número correcto. Por ejemplo, si dice cinco huevos, entonces decimos cinq œufs, pero ahí no dice cinco huevos, dice huevos nada más, de œuf. Luego dice de la beurre, mantequilla, también es femenino. Y este que sería de la sucre vanille, de levure, porque ahí sí cambiamos en vez de la decimos de, porque levadura en francés es masculina. Entonces es como decir el levadura, pero nosotros diríamos la levadura. Entonces nos quedaría así, pour faire un gâteau au jour, il fait un jour de la sucre, de la farine, de saf, de la beurre, de la sucre vanille et de levure. Va.
Luego tenemos en la otra que dice, je ne peux pas faire ce gâteau parce que je n'ai pas sucre, ni farine, ni saf. Dice, en la siguiente oración, no puedo hacer este pastel porque yo no tengo, je n'ai pas de sucre, ni de farine, ni de saf. ¿Ok? Ahora, ¿por qué aquí ponemos de y no de la? Si sucre ya vimos que era femenino y farine también. Porque estamos en una oración negativa. Y en una oración negativa, cuando utilizamos artículos partitivos o indefinidos, ya no podemos decir ne pa de la, o ne pa du, o ne pa on, o ne pa un, sino que decimos ne pa de, con la de, de. Ne pa de sur, ni de farine, ni de saf. De hecho, la expresión ni de es como una expresión que utilizamos en español cuando nos queremos referir a algo que no tenemos o algo que no es. Ni de. Yo no quiero ni café, ni de esto, ni de lo otro. Ni de esto, ni de lo otro. ¿Okay? Entonces, es una forma, es una estructura, digamos, que ya la conocemos incluso en español. Vale, vamos entonces por acá. Les voy a enviar esto para que lo puedan ustedes tener. Por acá, miren. A ver. Acá. Vale, ahí va el ejercicio. Y vámonos para acá hoy. Ok. ¿Vos avez de questions, mis amis? ¿O c'est clair? ¿Tienen preguntas o está claro? Está claro. Ok, merci. Vamos entonces ahora con la lectura. A ver la lectura. A ver, Mary, lirez, s'il vous plaît, cet exercice. Leamos esto. Pour faire un gâteau au yogurt, il fait un yaourt, de la sucre, de la farine, de saf, de la bourre, de la sucre vanillée et de le beurre. Aquí hacemos una aleación. Miren, en este caso, cuando dice, por ejemplo, de saf, unimos la S con la O y es como si dijésemos de saf, ¿ok? A ver. Pour faire un gâteau de yogur, il fait un yogur de la sucre, de la panne, de su de la bourre, de la sucre. Vanille el tu levo. Ok. Vale, vamos a ver. Vamos a ver acá. Ok. Vamos ahora con... No se quitan los dibujitos. Ahí está. Va. Vamos ahora con esta otra parte. A ver. Esta de acá. La de aquí abajo. Vamos con Mario. A ver, Mario, léanos esta parte que dice, je ne peux pas faire ce gâteau parce que je n'ai pas de sucre, ni de farine, ni de saf. Ce n'est pas possible. Ok, Denis ou Lisbeth? En personne? Oui. Ok, vamos. Les résultats.
Je ne plais pas parler de Katsu parce qu'il n'aille pas de ce que les défenses sont des. Muy bien, merci, excelente, gracias. Ok, entonces, no hemos cerrado el tema de los artículos partitivos, ni definidos, ni nada. ¿Por qué esa razón? Porque los artículos lo van ustedes a seguir utilizando durante todo el tiempo de estudios. En cualquier parte que ustedes lean idioma francés, ahí van a estar los artículos partitivos, definidos, indefinidos, en todas partes. Y principalmente cuando mencionamos o señalamos artículos, nombres, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá, dice, une salle de classe, une fenêtre, une porte, une chaise, une table, un pupitre, un tableau noir, blanc, un calendrier, un casier, une affiche, une carte, un livre, un diccionnaire. Un bureau, un examen de contrôle, un ordinateur, un stylo, un crayon, une gomme, une effaceur, un feuille de papier, une calculatrice, une agrafeuse, un drapeau, une poubelle, une tache de crayon, un sac à dos, une règle, un élastique, un feutre, un trombone, une classure, un cahier, des ciseaux, du scotch, de la colle. Vamos a mandar este vocabulario en un audio a sus WhatsApp para que los puedan ustedes también estudiar. ¿Ok? Vamos a ver. Acá. Solo les pongo aquí su asistencia. Aquí está. Va, vamos, ahí va el audio con este vocabulario. Une salle de classe, une fenêtre, une porte, une chaise, une table, un pupitre, un tableau noir, blanc, un calendrier, un casier, une affiche, une carte, un livre, un dictionnaire. Un bureau, un examen, un contrôle, un ordinateur, un stylo, un crayon, une gomme, une effaceur, un feuille de papier, une calculatrice, une agrafeuse, un drapeau, une poubelle, une corbeille, une tache de crayon, un sac à dos, une règle, un élastique, un feutre, un trombone, une classure, un cahier, des ciseaux, du scotch, de la colle. Voy a poner ahí. Que este es vocabulario que va desde la página 15. Sí, desde la página 15. Vamos a ponerlo aquí. Página 15 a la. A la 16. Vocabulario, les puse a este vocabulario. Ese es. Bien, vamos a ver ahora por acá a Petit Parc. Acá, un petit participación. A ver, Denise, comencé así, vous plaît, avec cette participación. Vamos a leer, Denise, le tocaría estas, ¿ve? Estas de acá, vamos. Un salón de clase, un pincel, un pot, un chai, un tap, un pincel. Bien, un pupitre. Vamos a ver, Lisbeth, su turno. A Lisbeth le toca esto. Esta de por acá. A ver, Lisbeth. Un calendario,
Ok, me costó escucharle, no sé si solo fui yo la que le costó escucharle, pero sí A mí también me costó. le escuché bien lejos, ¿verdad? Entonces, no se ponga lejos del micrófono, así, no, póngase cerca. Vaya, vamos a ver. Y este tenemos allí. Vamos ahora con Mary. A Mary le tocarían estas. Un bureau, un examen o un control, un ordenateur, un estilo, un crayón, un gom, un effaceur, un fil de papier, un calculatrice, un agrafeuse. Vamos. Oui, Mary. A mí. Sí, es que tengo a Mary y Mario, perdón, es Mary. Okay. Solo que quizás le pediría que me la agrande un poquito porque en donde yo estoy lo veo bien reducido. Okidoki, ahorita. Epa, disculpa. No tenga pena. ¿Usted cómo cree? A ver. Merci. Espérenme, no sé si así está bien. Que lo estoy viendo. Ahí sí. De allá, sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Merci. Aquí, de aquí. ¿Listo? But you on someone on control, on ordenador, on silo, on cajón, y un gomé, on FAQ, y un servicio de papel. Fiu, como fiu de papier. Papier. Y un calculador. Y un agrafis. Agrafis. Muy bien, excelente. Vaya, vamos a ver. Ok, vamos con, hoy sí, con Mario. Hoy sí, Mario. Vamos a ver, Mario. A usted le tocaría en estas, miren. Esta de por acá. Estas, todas las que ven en pantalla. Un drapeau, un pouvel o un corbel, un taille-crayon, un sacadeur, un règle, un élastique, un feutre, un trombón, un casier, un cajeur, des ciseaux, du scotch y de la colle. Vamos. Un rock, un poubel, un corbel, un talé de crayón, un sacador, un regle, un elastique, un feutre, un trombón, un clasú de slicksa, du scotch. De la cole. Eso, de la cole. Muy bien, merci. Vaya, miren acá. Ok. Tenemos por acá, este es un como un salón de clases donde están, por supuesto, señalando varias cosas. Miren, tenemos dans le numéro 1, un fenêtre fermé. Vamos a ver aquí vocabulario realmente nuevo. Un fenêtre fermé. ¿A qué se refiere según lo que ven que está señalando? ¿Qué será un fenêtre fermé? Cortinas. Cortinas, nopi. Un fenêtre es la ventana. ¿Ventana qué? Ventana, un fenêtre fermé. Hay una canción así de un chico italiano que salió hace mucho tiempo, o sea, en mi época, pero yo me acuerdo que la canción decía,
acércate a la fenestra, amore mio. Así, amore, ¿no? Del italiano, por supuesto. Pero decía, acércate a la fenestra, fenestra. O sea, para ellos, fenestra es ventana y en francés también es ventana, pero en francés no se pronuncia la E, cosa que en italiano sí. Se dice fenestra y aquí es fenestra y aquí es fenetr. Termina en la ¿ok? Entonces sería esta, una ventana cerrada. Miren, por eso les decía que probablemente encontremos mucho vocabulario nuevo acá, ¿sí? Luego dice un fenêtre ouverte. Si aquí está cerrada, perdón, cerrada, entonces fermé, cerrada, ouverte, ¿qué es? Abierta. Una ventana abierta, una ventana cerrada. Luego dice le mon, que sería la mano. Vamos a ir poniendo todas las palabras mejor. Así, si es vocabulario nuevo o ya lo manejan, pues no importa. Luego dice la porte. Esta es la puerta, ¿no? La porte, la puerta. Luego dicen la otra, les affiches. Cuando hablamos de los desafiches, son los carteles, ¿okay? Carteles. Y luego dice la pendule. La pendule es el reloj, ¿bien? El reloj. Luego dice le mur. Mur no es muro, bueno, sí, pero es más bien en francés, pared, ¿ok? Mur. Le mur. Luego dice la, pues ya está, l'étudiante, acá que sería el estudiante, ¿no? Esa no tiene traducción, o sea, sí tiene, pero yo considero que ya no la necesitamos, ya la podemos bastante. Recuerden que étudiant es la parte y la forma básica de decir estudiante, pero si queremos sentirnos como más así avanzaditos, entonces podemos decir élève, ¿ok? Que es estudiante también, pero en francés, digamos, soutenu, no familiar, sino soutenu. Luego tenemos en la otra, acá que dice la craie, esta es el crayón, no, la tiza, lo que decimos tiza, la tiza. Creo que algunos de ustedes o la mayoría ya no usó, ya no vio las pizarras de tiza de antes, ¿no? De que esas que tiraban el polvito y habían de diferentes colores. Eran unos dibujos tan bonitos e impresionantes que los maestros hacían en esa época cuando se utilizaba tiza, ¿sí? Tenían la posibilidad de dibujar y colorear a la vez el dibujito que le ponían a uno a copiar en artística, por ejemplo, con las tizas de los colores. Bien, bien bonito. Ahora solo están los colores de los plumones básicos, ¿verdad? Le professeur, creo que tampoco tendría traducción. La chaise. La chaise está también en el vocabulario, pero la vamos a poner aquí. Es la silla, el asiento. ¿Ok? Le devoir las tareas que algunos no han enviado. Le devoir las tareas. Luego tenemos la table, la mesa, no tiene traducción, o sea, sí, pero no se lo voy a poner, pupitre tampoco, estilo tampoco, le papier, un fil de papier, lo acabamos de ver, le tuyan tampoco, le libros no, le teléfono portable, le sac, que sería el bolsón, ¿no? El bolsón, pero, a ver acá, este es le sac, el bolsón, y el bolsón. Y ese es el bolsón. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de bolsón, es el que se pone en la espalda. Pero si hablamos de bolso de mujer, simplemente es este aquí. Pero se voy a poner aquí mejor. Aquí se lo voy a distinguir. Sac, sacado, sacado. Sacadú es, esta sería mochila. Acá, esta es mochila. Sacadú, mochila, que es la mochila, la que va atrás en la espalda. Le sac es el bolso, el bolsón. O sea, que es una bolsa
como para mujer, una cartera o un bolso, de esos bolsos grandes que se guindan acá o de los que se cruzan acá, ¿no? Hay muchos chicos que suelen utilizar como unos bolsones que se cruzan, pero no son carteras, son bolsones al final, pero no se llevan en la espalda, sino que se cruzan. Entonces, por eso es que hay grises sac. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un bolso de mano de mujer, sería sac a mon. Aquí saca, saque mon. Saque mon. Que sería bolso de mano. Sacado, bolso de mano. ¿Ok? Entonces, la misma palabra utilizada en diferentes otras palabritas, agregándole otras, pero es siempre sac, de bolso, ¿ok? Bien, voy a mandar este vocabulario también para que lo tengan y lo puedan ustedes también estudiar. Aquí va, veamos, aquí. Este sería el vocabulario de la página 17. Ahí va. Une fenêtre fermée, une fenêtre ouverte, la main, la porte, les affiches, la pendule, le mur, la